Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecerte, Pilar, que puedas estar aquí con nosotros. Comentaba con Vicente, contigo, que creo que es el primer día que estoy muy nervioso porque estás aquí y es un tema de astrofísica del cual nosotros participamos en parte, aunque sea un campo totalmente distinto. Bueno, buenas tardes. A lo largo de la historia del pensamiento sobre la naturaleza han surgido temas de discusión filosófica, la misma cuestión del ser y la nada planteada en Grecia toca de lleno la física de hoy. ¿Qué es el tiempo o el espacio? ¿Si son entidades reales o no? Hoy, nuestra invitada, Pilar Ruiz Lapuente, investigadora del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona y profesora del Departamento de Astronomía y Meteorología, ha sido investigadora en el Centro de Astrofísica en Harvard, en Estados Unidos, en el Instituto Max Planck de Astrofísica y en el Observatorio Europeo Sur en Alemania. Es autora además de 130 artículos de publicaciones científicas internacionales. Hay artículos tanto en Science como en Nature. En 1998 la revista Science, del descubrimiento del cual formó parte Pilar, fue declarado el descubrimiento del año en Science. Además, Pilar Ruiz Lapuente es una de las astrofísicas de moda porque el descubrimiento de que el universo está en expansión ha sido galardonado con varios premios de la mano del investigador principal, de Saul Perlmutter, y ha sido el premio Gruber de Cosmología y también el año pasado el premio Nobel de Física, junto con Brian Smith y Adam Riess. Posee varios libros, de los cuales cabría destacar Energía Oscura, donde se explica la aceleración de la expansión del universo, y el último, su libro más reciente, El Enigma de la Realidad, que da título a esta conferencia. En ella se va a tratar de analizar cómo han evolucionado los conceptos de masa, tiempo, espacio y vacío, que han sido debatidos desde todas las culturas y corrientes del pensamiento. Mi más profundo agradecimiento y estoy ansioso de escuchar la charla. No, bueno, quería agradeceros que vuestra asistencia y además a los organizadores el haber pensado en mí para esta charla. Yo quiero hablar un poquito de una cuestión que no es quizás lo más novedoso que he hecho, que es lo de seguir trabajando en la aceleración del universo, pero que para mí también tiene un atractivo muy especial, y es que combina física con filosofía. Entonces voy a hablar un poquito de cómo ha ido evolucionando las teorías físicas a lo largo del tiempo y cómo ha habido entidades que han desaparecido, qué pasa con las leyes, cómo cambian de una teoría a otra, cómo es posible que se recupere las leyes de Newton a través de la relatividad general, yendo a límites muy, muy bajos de energías y de gravedad. ¿Cómo es posible que unas a otras se vayan ensarzando sin tener continuidad en lo que significan sus entidades? La masa, que ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo, lo que uno piensa que es masa, lo que uno piensa que es espacio, tiempo, etcétera. Entonces, voy a empezar, pues, por lo tanto, hablando un poco de estas entidades e ideas que han ido variando su significado a lo largo del tiempo, del espacio, del tiempo, de masa, la gravedad, también de una entidad que fue muy importante durante mucho tiempo, que fue el éter. Y para empezar, quisiera, como siempre, empezar por Grecia, donde Aristóteles es el primero que crea una física de carácter científico. Es realmente una física, tiene un volumen de física dedicado a explicar los movimientos de los cuerpos. Pues se puede decir, por lo tanto, que es el que inaugura esta disciplina. Y esta física es coherente con su teoría de lo que son los cielos, de lo que es el cosmos y de cómo se mueve, y con su metafísica, en la cual la entidad más importante era la del cambio, el cambio de lugar, el cambio de calidad. Era el cambio
era una entidad que para Aristóteles tenía mucha importancia. Y entonces tanto que el tiempo para él solamente es el número con el que se mide el cambio. Nosotros ahora pensamos que es el tiempo, tiene una sustancia asociada a él, como pensaba Newton, hay un tiempo absoluto que es una cosa aparte, hay un espacio absoluto que es una cosa aparte donde tenemos cuerpos, o son solo relaciones o números que se relacionan unos con otros y que nos dan una impresión de que hay una entidad cuando lo que hay es simplemente relaciones. Este es un tema que está muy integrado en la filosofía. Entonces, hay que decir que Einstein recupera esta idea que es antirrealista respecto al tiempo y el espacio en cuanto formula su relatividad especial. Bueno, luego hay que hablar también de lo que era el lugar para Aristóteles. Eso era un concepto todavía no muy elaborado de lo que era la superficie que rodea un cuerpo cada momento. El movimiento era, por tanto, cambio de lugar y era siempre resultado de una cadena causal. Podía haber o bien un cuerpo que empujaba a otro, o bien podía ser en los orbes, en el universo, el cambio se producía y el movimiento, al ir desde un primer motor hacia los motores inferiores, ir propagando por contacto de unas esferas a otras, el movimiento de rotación de esas esferas. De esa forma es como Aristóteles pensaba que se movían los cielos. Entonces también hay una idea suya que ha quedado totalmente en desuso, que es que los movimientos responden al lugar natural al que tiene que estar las cosas. Cada lugar natural es el lugar al que tiende cada cuerpo. Por ejemplo, el aire es el lugar al que tienden los cuerpos bastante leves. Y el fuego todavía más leves. Y la gravedad es el lugar al que tiende la tierra y el agua, o sea, cuerpos más pesados. Esto era una idea de movimiento que era, por lo tanto, conjugada con esa otra idea de que las cosas se movían por empuje. Entonces, aquí tengo una viñeta en la que os muestro a Galileo confrontado con Aristóteles. Aristóteles dice que son las fuerzas las que mantienen a las cosas moviéndose, mientras que Galileo le dice que no, que estás equivocado, que las fuerzas lo único que hacen es parar o cambiar de dirección, la inercia es lo que hace que las cosas se muevan. Como sabéis, Galileo fue el autor de este principio de inercia, que dice que todo cuerpo está en movimiento rectilíneo y uniforme o en reposo, a no ser que haya una fuerza que le cambie de dirección o de magnitud. Entonces, Aristóteles tenía esta idea de los cuatro cuerpos que había cogido de Empédocles, tierra, agua, aire y fuego, y que cada uno respondería y se colocaría en el lugar que le corresponde según un movimiento natural, ascendente o descendente. El movimiento rectilíneo para él tenía una pega, y es que él pensaba en un universo cerrado, finito, y entonces las rectas tienen que tener un fin. Y para eso podía ser perfecto un movimiento circular, que podía proseguir indefinidamente. Dado que las estrellas y los planetas se mueven perpetuamente en círculos, a dicho movimiento circular se le asocia una nueva sustancia o quinto elemento. Esta sustancia es lo que empieza a ser conocido como éter y que permanecería en la física durante muchos siglos. Vemos aquí a Aristóteles hablando con Platón en la Academia. Y un poco cuál era el sistema del cosmos de Aristóteles, que está adoptado a lo que pensaba Eudoxio, un discípulo de Platón, que bueno, era astrónomo, y que pensaba que la Tierra estaba en el centro, las siguientes esferas eran la de la Luna, la de Mercurio, Luna, Mercurio, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y la esfera de las estrellas fijas.
No era solamente esta la idea de que se tenía en la antigüedad. Había otras civilizaciones como los caldeos y los egipcios que habían pensado que el sol era simplemente una estrella, un dios Ra, para los egipcios, que se movía durante el día recorriendo un hemiciclo y durante la noche pasaría por debajo de lo que es la planitud de la Tierra para volver a recuperar su lugar en los cielos más tarde. O sea que era una idea de universo como en hemiciclo, con una base plana y donde las estrellas están formando un semicírculo alrededor de esta Tierra. Bueno, de hecho, Pitágoras generalizó un poco esta idea porque para los egipcios los faraones al morir se transforman en una estrella en el firmamento. Y para Pitágoras, él lo amplió a todos los seres vivientes, dijo que cada uno al morir se convertía en estrella en el firmamento. Estas ideas, por lo tanto, tenían un interés. Platón no pensaba que las almas estuvieran en el firmamento mismo, sino que estaban en una isla que llamaba Hiperbórea, una isla de bienaventurados, de los que conseguían llegar a ser perfectos. Esta es un poco la visión cristianizada del cosmos aristotélico, donde, como he dicho, primero está aquí la Tierra, en el centro, luego la Luna, Mercurio, Venus, el Sol en la cuarta esfera, Marte, Júpiter, Saturno. Luego había la esfera de las estrellas fijas, que es una esfera concéntrica, y luego una estrella que era una esfera necesaria para explicar la precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios, como la conocemos hoy, es el hecho de que la Tierra en general no está simplemente orientada en una posición a lo largo de su transcurso alrededor del Sol, sino que va cambiando y va haciendo una especie de elipse, va circulando, dando lugar a un movimiento como el de un péndulo, ¿no? Que va cambiando su orientación. Entonces a esto se le llama la precesión de los equinoccios. Y para explicarla, dentro de este esquema del cosmos, hacía falta por una esfera más que fuera moviendo de un lugar a otro las estrellas fijas. Por encima de ello estaba entonces ya el décimo cielo, el décimo cielo, que es el del primer motor. En realidad Aristóteles había puesto muchos primeros motores, pero en la visión cristianizada se consideraba que el primer motor era Dios. Y más allá de allí estaba el lugar donde vivía, en el cielo empíreo, todas las almas purificadas, ¿no? Un poco como aquí. Esta es la visión de Dante también, que pone las mismas esferas en el firmamento y pone sobre la Tierra, por debajo, lo que serían las regiones del purgatorio y del infierno. Y recorre, como sabéis, todas estas esferas hasta llegar a la de los bienaventurados. Ptolomeo intentó adaptar la visión aristotélica de los orbes a las observaciones. Él quería conservar esta idea de que el círculo era lo principal, y entonces él unió círculo con círculo de forma que podía explicar de forma muy aparente, simplemente sin ninguna explicación dinámica ni nada, cómo se movían unos planetas en el firmamento, cómo se movían toda la serie de cuerpos celestes. Entonces, esta visión, que era la de describir los movimientos de los planetas sin tener que aceptar la realidad de la visión que estaba dando, es decir, decir simplemente que es una forma de ajustar los fenómenos, pero sin creerse en la realidad que hay detrás, se llama una posición instrumentalista en filosofía.
es pensar que simplemente se están salvando los fenómenos sin una realidad que los fundamente, ¿no? Entonces, este hecho hizo que prevaleciera durante mucho tiempo y durante mucho tiempo la Edad Media y el Renacimiento, la forma más fácil de describir los movimientos celestes era a través de las esferas y los epiciclos de Ptolomeo, es decir, poniendo una ecuante con una circunferencia asociada a ella y luego una serie de epiciclos para demostrar cuándo los movimientos iban hacia adelante y cuándo hacia atrás en el cielo. Esto lo hemos visto antes, es una forma de explicar, bueno, aquí no está. Este fenómeno que vemos, nosotros en los cielos vemos a los planetas hacer movimientos de este estilo. ¿Y esto a qué se debe? Fue justamente Copérnico el que dio la explicación a esto, a el por qué nosotros vemos a veces a los planetas adelantarse respecto a nosotros y a veces retroceder. Y esto simplemente es debido a las posiciones que tiene la Tierra en un momento dado. Por ejemplo, aquí parece que está en una posición que respecto a la de las esferas fijas es por debajo de, es la proyección, es de dónde está la Tierra y dónde está el planeta, es tal que el planeta está por detrás de la Tierra, la Tierra le avanza, pero cuando la Tierra no le avanza, es el planeta lo que está por encima, es decir, hace un movimiento hacia adelante. Y estos movimientos van cambiándose de un lugar a otro a medida que, según sean los planetas, vayan más rápido, más despacio, y en qué lugar se encuentren en relación con la Tierra. O sea, esta sería la explicación a los movimientos que vemos de este estilo, y que solamente encontramos superiores a estas ideas de los epiciclos, porque simplificaban mucho la descripción. Ahora ya no hacía falta poner epiciclos para cada uno de los planetas y se podía explicar de una forma más empírica los movimientos de los planetas. Copérnico en realidad estaba muy influido ya por una tradición que hubo en la Edad Media de filósofos que destacaban la prioridad de los experimentos para confirmar o invalidar las conclusiones del razonamiento deductivo, como Roger Bacon. Y Copérnico había discutido la cosmología aristotélica usando principios mismos de la analítica de Aristóteles, que es el libro donde Aristóteles habla de cómo se pueden refutar o afirmar hipótesis. Entonces, él encontró esta simplicidad restablecida si el Sol estuviera en el centro del sistema planetario y la Tierra orbitara alrededor de él. Así es como explica las observaciones y es como pone por fin el Sol en el centro del sistema solar y a los demás planetas girando a su alrededor. Él todavía piensa en que estos movimientos son los movimientos de esferas encajadas en esferas. La esfera de Mercurio encajada en la de Venus, encajada en la de la Tierra, y está encajada en la de Marte, Júpiter, Saturno, hasta la esfera de las estrellas fijas. No se conocía todavía Neptuno ni Plutón en aquella época. Y por lo tanto, Copérnico abandona esta idea de simplemente salvar los fenómenos desde el punto de vista descriptivo, de decir, ahora encuentro una forma matemática que me viene bien y que me ajusta esto y que me sirve para calcular aquello, pero no creo en absoluto que haya algo real
en relación a esto. Y Copérnico es el primero que dice que no, que cree de forma realista en lo que está diciendo, es verdad que el Sol está en el centro del universo. Entonces, lo que ocurre es que los astrónomos que de su tiempo no estaban preparados para esta explicación y siguieron siendo instrumentalistas. Osiander, que escribió el prefacio a la publicación póstuma del libro de Copérnico, de Revolutionibus, inaugura esta interpretación instrumentalista diciendo que, bueno, que esto él está introduciendo aquí un libro que en realidad no se sabe muy bien si explica algo de interés, pero en realidad lo que está explicando es cómo se mueven de forma aparente los planetas, sin tener una fijación en si hay una realidad detrás. El círculo de Melantón y astrónomos de su entorno, como Johannes Pretorius y Caspar Peusser, también estaban de acuerdo con esta versión instrumentalista de la teoría de Copérnico. Ellos usaban sus predicciones, pero no se comprometían con decir que era real la idea de que el Sol estaba en el centro del universo. Hubo que esperar hasta Kepler para tener a un astrónomo realista, alguien que pensara que realmente Copérnico estaba diciendo la verdad acerca del sistema solar, y también Galileo, a su mismo tiempo, también dijo que era el modelo real de universo, que era el Sol el que estaba en el centro de la Tierra. Entonces, hubo una serie de astrónomos que, digamos, que lucharon mucho por esta interpretación realista de los movimientos terrestres y de todos los planetas alrededor del Sol. Uno de ellos fue Thomas Dix, que además afirmó que las estrellas fijas no están en una esfera, sino que se extienden hasta el infinito. Esto también lo afirmó William Gilbert, que niega la equidistancia de las estrellas fijas y que considera que no había razón por la cual se tenían que situar en una esfera todas ellas juntas. Entonces, solamente a través de ellos se empieza a pensar en esta idea de cosmos infinito, que hay un sistema planetario, pero que por detrás hay unas estrellas. Y esto sería lo que también Giordano Bruno diría más adelante. Entonces, aquí tenéis el diálogo de Galileo en el cual criticaba fuertemente el sistema geocéntrico y apostaba por el heliocéntrico. Como sabéis, tuvo muchos problemas, tuvo que retractarse, y solamente Kepler al final sería el que de alguna forma acabaría con esta discusión, porque los círculos que todavía había dejado Copérnico para explicar algunos movimientos que él no entendía desaparecen por completo, y es Kepler el primero en que dice que en realidad los movimientos no son circulares, sino son elípticos. Los movimientos de los planetas respecto al Sol son elípticos y de alguna forma lo que hacen es que barren una elipse de tal forma que a cada área barrida corresponde un mismo tiempo. Esto hace que, por ejemplo, aquí en esta zona pues vaya más deprisa y aquí más despacio, porque tiene que barrer la misma área en tiempos iguales. Entonces, como es una elipse, pues las velocidades dentro de esta elipse serán diferentes. Pues Kepler realmente encontró la piedra fundamental del sistema heliocéntrico y de cómo se mueven los cuerpos, y sus tres leyes fueron fundamentales para luego proseguir en la investigación. Newton fue el que acabó la unificación de la gravitación con la dinámica. Y según palabras de Einstein, en el ámbito de justificar nuestra confianza en la existencia de una causalidad enteramente física, nada se había logrado antes de Newton. Así, por lo tanto, Newton no fue fácil, porque tuvo que llegar a una ecuación diferencial de segundo orden, y llegar a eso en aquel tiempo
en que no habían rudimentos matemáticos, no había sido inventado el cálculo diferencial, que lo inventó Leibniz, paralelamente a los desarrollos que Newton iba haciendo, pues en ese ámbito llegar a encontrar la fuerza de la gravedad, cómo se mueven los cuerpos en el sistema solar, que pueden ser bien elipses, bien conos, pueden ser, si son cometas, como unas hipérboles, en fin, hay distintos tipos de movimiento en el sistema solar, y de alguna forma fue Newton el que encontró todos los tipos de movimiento que permitía esta. Newton es este personaje de aquí y Leibniz es este personaje de aquí. Pues permitía hablar un poco de cómo eran los movimientos en el cielo. Aún así, para Leibniz, y en esto tuvieron una gran disputa, había cosas que no se entendían. Por ejemplo, ¿qué era la gravedad como acción a distancia? ¿Y qué eran los conceptos de fuerza y masa? Hoy en día sabemos que la física de Newton es válida para campos gravitatorios débiles y velocidades lo bastante por debajo de la de la luz. Las leyes de Newton se recuperan a partir de la teoría de la relatividad general en el límite de campos gravitatorios débiles, pese a que las bases conceptuales de ambas teorías son totalmente diferentes. De eso hablaremos más adelante. Pero, como os digo, Leibniz y Newton continuaron su correspondencia durante años, Leibniz criticando que el espacio y tiempo, que para Newton eran absolutos, para él no lo eran, espacio y tiempo eran simplemente relaciones y no pensaba que fueran sustancias. Y para Leibniz tampoco existía el espacio vacío, porque las partes no se distinguirían unas de otras. Tenía el famoso principio de los indistinguibles, según el cual no podía haber dos cosas que no fueran iguales, que tuvieran las mismas características. Entonces el tiempo, al ser igual a lo largo de distintas épocas, los intervalos de tiempo tenían que ser la misma cosa o no existir. Entonces, para Leibniz no existe en el espacio y el tiempo absoluto, y esto se engarza en una tradición de la cual serían también miembros Mach y Einstein, que consideran que el espacio y el tiempo no tienen estatus de entidades ontológicas, sino que son relaciones. También en esto, Leibniz era claramente antiatomista, en esto no hay que darle la razón, puesto que pensaba que la materia se podía dividir infinitamente, y se vio que no, y se recuperó más tarde las ideas de los antiguos griegos, que decían que no, que en efecto había una masa mínima, el átomo, que fundamentaba todas las cosas. Para Leibniz, lo que era un milagro permanente era la acción a distancia, porque él sabía que el principio de inercia haría que las cosas se movieran de forma rectilínea, y era el movimiento natural, tal como lo había expuesto Galileo. Entonces sería un milagro permanente el que se fueran moviendo los cuerpos de forma circular, que fueran cada vez cerrando el círculo. Y para eso se necesitaría una acción continua, o un milagro permanente, según Leibniz. Entonces, sin embargo, el tiempo no le dio la razón, porque aunque no lo entendemos ahora, bueno, entendemos cómo surge, realmente los movimientos que son producidos bajo la gravedad son los óptimos, son los que minimizan una cosa que se llama energía por tiempo, que se llama acción, y la mecánica de Lagrange y Hamilton los explican como los movimientos óptimos cuando se tiene una fuerza como la de la gravedad. Entonces, también había aquí una discusión sobre qué era la masa, de qué estaba compuesta la masa de los cuerpos, y para eso, en eso sí que ha habido grandes evoluciones. Los primeros en proponer constituyentes fueron Tales, que puso el agua como el componente principal. Luego llegaron otros, que como Empédocles, que ya he mencionado, que puso el fuego,
el aire, la tierra y el agua, y luego los atomistas como Demócrito y Leucipo, que dijeron que lo fundamental eran los átomos. Entonces, durante mucho tiempo, en el Timeo y en otras obras también de Aristóteles, Timeos de Platón, se habla de estos elementos y se intenta entender a los mismos como los poliedros fundamentales que existen en geometría euclidia. El fuego tendría un poliedro dado, el agua otro, el éter otro, los cinco componentes quedarían escritos por las formas que adoptan los poliedros. Esto no quedó así porque se olvidó mucho la tradición atómica en tiempo de Descartes. Se pensaba que lo que existía era, este es Descartes, lo que existía era una res extensa, una cosa extendida, y que podíamos dividir los movimientos de forma infinitesimal. Gassendi, otro filósofo y físico también, recuperó las ideas de Demócrito y de Leucipo y de Lucrecio, según las cuales existía un átomo, que no era todo indivisible hasta la infinitud, sino que existía un átomo. Entonces, en el siglo XVII se recuperó la tradición atomista de Demócrito y Leucipo, y Gassendi, en oposición a Descartes, identificaba materia y espacio con extensión geométrica, volvió Gassendi a los átomos y al vacío de los antiguos. Entonces, hoy sabemos que las constituyentes fundamentales no acaban en el átomo, sino que son más divisibles, y tenemos como modelo de los constituyentes de la materia el llamado modelo estándar, en el cual hay tres familias de quarks y tres familias de fermiones, y tres tipos de bosones, que son las partículas que median las interacciones. Es decir, lo que tenemos son quarks, su combinación da protones, neutrones, y pueden dar otros hadrones, y luego tenemos los leptones, neutrino, el electrón, y todos sus tipos, de sus tres familias asociados al como fermiones, o sea, tres familias de quarks y tres familias de leptones, y luego por otra parte los bosones, que son los intermediarios de las fuerzas que existen en nuestro cosmos. Aquí vemos, por ejemplo, a los tres tipos de hadrones: up and down, charm y strange, top y bottom, el neutrino electrónico, el neutrino muónico, el neutrino taónico, el electrón, el muón, el tau, y sus gluones, el fotón, el gluón de la fuerza nuclear fuerte, y los bosones intermediarios en la fuerza electrodébil. Entonces aquí nos falta descubrir una partícula que ya ha sido descubierta, parece ser, en el CERN, que es la que daría masa a todas las partículas, que es el bosón de Higgs, y que se estima que su masa está alrededor de 125 gigaelectronvoltios. Eso parece habido dos confirmaciones de dos experimentos independientes que dicen que sí que lo han detectado. Pero ahí no acaba toda la materia del cosmos, porque hay mucha materia oscura que no es capaz de ser comprendida dentro del modelo estándar, y hay que ir a modelos nuevos de distribución de las partículas. De hecho, en física actual no existe la nada. No se puede decir que exista la nada, porque la nada solamente es una posibilidad lógica. Lo que tenemos siempre son vacíos en los cuales se generan y se aniquilan partículas continuamente. Y siempre hay una especie de campo o éter de campos, por llamarlo de alguna forma, un plenum de campos ligados a partículas. Es decir, que no existe el vacío de por sí.
cuando se dice que se crea algo del vacío, se está uno refiriendo a que se crea de estas oscilaciones de los campos. Entonces, aquí veis una simulación de una colisión de dos protones que daría lugar a la creación de un bosón de Higgs, tipo de experimento como el que se está llevando a cabo en el CERN. Y este Higgs se desintegra en sus partículas a las que ha dado masa, a los hadrones y a los electrones. Bueno, hay que hablar un poco de Kant cuando hablamos de la evolución de las teorías de la física, y porque a partir de Kant tenemos un concepto diferente de qué es lo que podemos conocer. Anteriormente se había pensado que se podía conocer todo lo que hay, que nuestro conocimiento es una réplica exacta de lo que existe fuera. Con Kant esto ya no es así, puesto que él dice que todo lo que se conoce a través de unas formas internas, y para él fundamentales el tiempo y el espacio son formas internas, a priori ontológicos de nuestro conocimiento. Sin ellos no hay posibilidad de conocer nada exterior. Entonces, ha habido mucho debate con sus afirmaciones respecto a si se podían conocer cosas de la experiencia de forma a priori. Esto no parece ser así, pero él lo postuló para la geometría en particular. Entonces, el tiempo para Kant y para todos los que siguen su visión del tiempo es el tiempo interior que tiene la base en la irreversibilidad de los procesos macroscópicos. Y no es el tiempo del que hablamos en física. Muchos hablaron del tiempo, Mach, a quien veis aquí, y Einstein. Y para ellos lo importante era intentar determinar unas leyes en las que no hiciera falta un tiempo y un espacio absoluto. Mach ya pensaba que simplemente lo que daba inercia, lo que daba masa a las cosas, era toda la masa del universo. Este es un punto muy importante que influyó mucho a Einstein en su teoría de la relatividad general. En relatividad especial, Einstein ya había intentado independizar las leyes de la física del tiempo y del espacio. Y esto se hace haciéndolas independientes del sistema de referencia. Si las haces independientes del sistema de referencia del espacio-tiempo, tienes algo que es en sí intrínsecamente invariable. Y estas son las leyes covariantes que corresponden a todas las interacciones. Entonces, luego, más tarde, Einstein, que había dicho que de alguna forma ya con estas leyes covariantes, que serían las mismas en todos los sistemas de referencias, que no necesitaba hablar de tiempos ni espacios absolutos, se volvió antirrealista respecto al espacio y tiempo. Pero más tarde, cuando empezaron los problemas con la mecánica cuántica, volvió a su idea de realismo en el espacio y el tiempo. Pues había cambiado, por lo tanto, su opinión. El desarrollo de la ciencia moderna ha mostrado que podemos ir más allá de nuestras intuiciones del espacio y tiempo y podemos superar las restricciones que mencionó Kant. Por ejemplo, nosotros hablamos de tipos de espacio que no son euclídeos, que son riemannianos, con otras geometrías, curvas, espacios que se curvan y donde podemos definir nuestras trayectorias. De hecho, en relatividad general, justamente la masa curva el espacio-tiempo y hace que lo que se mueva siguiendo las líneas de menor distancia en ese espacio curvo. Y entonces, de alguna forma, hemos visto que estas intuiciones de espacio-tiempo absoluto no son las correctas y se puede ir mucho más allá de lo que Kant había hablado respecto al espacio y el tiempo. Entonces, hay una cosa que mencionaría aquí, que el problema del paso de una teoría a otra, como vemos, hemos hablado de Newton y de cómo la relatividad general se vuelve en el dominio de las energías bajas y
que los campos gravitatorios débiles se vuelve equivalente a la ley de, a las leyes de Newton. ¿Cómo es posible si la relatividad general no tiene un espacio-tiempo absoluto, sino tiene una cosa que se llama el espacio-tiempo, que es definido por la cantidad de masa que hay en él? Pues esto lo que indica es que estamos en una evolución de teoría de las físicas en las que unas no son traducibles totalmente con las otras. Sobre esto se habla mucho de que se conserva al pasar de una teoría a la otra. No parece que se conserven las entidades, los significados de las entidades, sino que se conserva una especie de estructura o de relaciones entre las cosas. Entonces, en mecánica cuántica, además, se da el caso de que no se ha encontrado todavía una forma de integrarla con la relatividad general en una teoría superior. Y las cosas son muy diferentes. Las cosas ocurren en mecánica cuántica de acuerdo con cierta probabilidad. Entonces, tenemos que pensar en el futuro como un mundo de potencialidades no actualizadas. Y si esas potencialidades existen, es la transformación misma en las actualidades la que define el sentido del tiempo. O sea, tenemos unas probabilidades y algunas, las que se actualizan, son las que definen el paso del tiempo. Pero esto, por lo tanto, el estatus del tiempo en mecánica cuántica es complicado. Lo que es claro en mecánica cuántica es que si uno quiere ser realista, es decir, las cosas del exterior existen de forma independiente de nosotros y existen como formas individuales, lo que se tiene que decir es que las entidades en la mecánica cuántica no son locales. Es decir, tenemos el famoso experimento de la rendija, que tenemos un haz de fotones y dos rendijas puestas delante de él, en una tapia con dos rendijas, y se da que los fotones pasan por las dos rendijas al mismo tiempo, como se determina por las interferencias que se observan detrás en una pantalla. Es decir, que lo que hay es que la realidad no es local, hay una función de probabilidad general y las partículas en mecánica cuántica, por lo tanto, no son locales, sino es una realidad que abarca todo un espacio y un tiempo. Entonces, tenemos curiosamente que sí que hay algo que en la física de Newton no hacía falta hacer, y es que la física de Newton es vectorial, por lo cual, bajo cambio de rotación o traslación, es invariante las leyes de la física de Newton. Y entonces a esto se le llama relatividad galileana. De alguna forma, solamente Newton tuvo que imponer que el espacio era absoluto para explicar las referencias no inerciales. Si no hay referencias no inerciales y todo es inercial, entonces ocurre como aquí, como veis en este dibujo, en que podemos describir el tiro en parábola que haga este observador aquí, de forma que es un tiro en parábola, y que este ve desde un sistema en movimiento y puede describirlo simplemente añadiendo esa velocidad con la que se transmite este sistema de referencia respecto a este otro, pero tendrá la misma forma parabólica el tiro. Entonces, de alguna forma hay lo que se llama esta relatividad simple, que es relatividad galileana. La relatividad en Einstein va más allá. Él dice que las leyes de la física son independientes del sistema de referencia, esté siendo este estando en caída libre o bajo el efecto de la gravitación, que localmente, por ejemplo, si estamos en un ascensor en caída libre, podemos jugar con la física y veremos que nuestros experimentos son iguales que si estuviéramos en reposo. Es decir, que hay algo que es lo que llama invariancia local de las leyes de la física
y que se puede establecer tanto para un sistema en reposo como para un sistema bajo un efecto de la gravedad. Y esto es lo que se conoce como invariancia local de Lorentz, que es uno de los puntos claves en la relatividad general de Einstein. Otro de los puntos claves es la equivalencia de la masa inerte y masa pesante. ¿Por qué puede desaparecer la masa en las ecuaciones de Einstein? Porque no es necesaria, porque son iguales masa inerte y masa pesante. Esto se dice que fue una de las cosas que Galileo había probado desde la Torre de Pisa, que tiró dos bolas de material diferente y cayeron las dos justo al mismo tiempo. Esto en realidad es falso, no se hizo este experimento hasta más tarde, y también Newton hizo experimentos similares para ver si la masa inerte y masa pesante era la misma. Y se sabe que lo son con un nivel de igualdad del 5 por 10 a la menos 14. ¿Qué es la masa inerte y qué es la masa pesante? Masa inerte es la que responde a la fuerza. Cuando yo empujo una cosa y esta se acelera, pues es esa masa que queda como inercia a la aceleración. La fuerza igual a masa por la aceleración, esa masa es la masa inerte. La masa pesante es la masa bajo el campo gravitatorio, es la masa que gravita. Y son dos masas que no tendrían por qué ser iguales, pero lo son así. Y esto ha dado lugar a lo que se conoce como el principio de equivalencia de Einstein, que engloba el de Galileo y la invariancia local de Lorentz. Es decir, engloba que las masas son inerte y masa pesante son iguales, y que toda física en un sistema de referencia local es invariante. Variable, y podemos poner las leyes de forma invariante en un sistema y otro. Entonces, aquí se han propuesto otras ideas físicas también que tienen el principio de equivalencia de Einstein y la invariancia de Lorentz, pero que significarían cambios conceptuales muy, muy grandes, a pesar de tener simplemente diferencias mínimas experimentales. Se ha hablado mucho, los filósofos de la ciencia hablan de la subdeterminación de las teorías, de que si las teorías no están determinadas, si están subdeterminadas por las observaciones, si una observación es compatible con muchas teorías. Esto en realidad no es así. Siempre yendo más fino, a un valor de exactitud mayor, se puede discriminar una teoría frente a otra. La gravedad en relatividad general y otras teorías métricas de la gravitación constituye una manifestación del espacio-tiempo curvado. Hay muchas otras teorías que también predicen esto, pero se distinguen en otras cosas, ¿no? Una de las grandes pruebas de que la relatividad general es la teoría correcta la dio el llamado pulsar de Hulse y Taylor, que predecía y obtenía un resultado perfecto a lo largo de los años. ¿Qué se estaba midiendo? Este es un sistema de dos pulsares que están en una órbita binaria, cada uno de ellos se mueve respecto al centro del sistema binario, y de tal forma que el centro de masa del sistema se va corriendo a lo largo del tiempo de un punto a otro, va describiendo una órbita no cerrada, como veis aquí. Y cada vez en el tiempo se da un corrimiento que va variando en valor, y Hulse y Taylor lo midieron y vieron que era exactamente lo que la teoría de la relatividad general predice. La teoría de la relatividad general predice que de alguna forma, por estar orbitándose orbitando un pulsar en relación a otro, por moverse los pulsares, en general, los dos pulsares se están emitiendo ondas gravitacionales. Esto es único de la teoría de la actividad general,
bueno, ondas gravitacionales con cierto valor, que de alguna forma es el que se observó. Y con estas observaciones tan finas se consiguió pues medir que en realidad la teoría de la relatividad general era válida. Hubo muchos otros test, como el cambio del perihelio de Mercurio, como el curvamiento de la luz por una masa, la curvatura que adquiere la luz por una masa, y muchos otros tiempos que se han determinado. Aquí pongo a dos filósofos ahora ya, para hablar de las dos cuestiones que ellos han dicho. Quine era el que hablaba, Quine es este filósofo de aquí, de una subdeterminación de las teorías, de que siempre sería posible encontrar una teoría que fuera distinta de la que propones, pero que encajara todas las mismas observaciones que las que tú has propuesto. Esto yo creo que los físicos que trabajamos y sabemos cómo van cambiando las teorías, vemos que no es así, siempre se puede ir más fino. Pero hay una cosa que Thomas Kuhn dijo y que sí que yo creo que hay que decir que es cierta, y es que no son traducibles unas teorías a las otras. Las entidades de una no se encuentran en otra. A esto le llamó inconmensurabilidad Kuhn. Es decir, no se puede medir una teoría en relación a otra porque no tiene el mismo contenido semántico. Entonces, el propósito de la ciencia es de suyo un propósito ontológico, desvelar las entidades del mundo, y esto se trata, por lo tanto, de que va a haber cambios en la ontología que no afecten a las leyes físicas. Muchas veces no las afectan. Por ejemplo, la masa en Einstein era masa energía, y sin embargo en el límite de poca energía se tiene la masa de Newton. Pues de alguna forma cambia lo que son las masas, pero se retiene un poco de lo que es la estructura de la teoría. Y simplemente para concluir, quiero recordaros que solo conocemos el 5% del universo, que hay un 70% de energía oscura y un 25% de materia oscura, que es esta materia que no está dentro del sistema del modelo estándar de partículas. Y todavía no sabemos qué es. La energía oscura es la que da lugar a la aceleración del universo, un tema en el que trabajo actualmente. Y creemos que puede ser simplemente la energía del vacío. Pero de todas formas estos son temas muy de actualidad, solamente ahora sabemos que conocemos poco en realidad en relación con todo lo que existe. Bueno, y con esto doy por acabada esta exposición. ¿Sí? Sí. Yo es con respecto a lo que estaba trabajando de la expansión del universo de forma acelerada. Básicamente la pregunta es, ¿desde cuándo se supone que está presente, o desde cuándo la energía oscura vence a la fuerza de la gravedad? Pues sí. Mira, desde hace 5.000 millones de años, exactamente. Es curioso, durante este tiempo que ya se formó el sistema solar, era al mismo tiempo en el cual empezaba a dominar la energía oscura. 5.000 millones de años. Vale. O sea, se supone que tiene 14.000 millones de años lo que es el universo, más o menos. 13.600. Sí, 13.600, sí. Sí, sí. Pero básicamente. Y entonces hubo unos años en que el universo se frenaba, efectivamente, por el peso de la gravedad, y fue justamente cuando ya las componentes de materia ordinarias ya eran muy poco densas frente a esta energía oscura, cuando empezó a dominar la aceleración hace 5.000 millones de años. O sea que todo es una cuestión de falta de masa, por así decirlo. Sí, exacto. Es una cuestión de que predomina esta componente que es repulsiva. Es
repulsiva. Vale, vale, y otra pregunta. O sea, a raíz de encontrar el bosón de Gibbs, ha cambiado, bueno, supongo que habrá cambiado la explicación de a qué se debe esa energía oscura. Pues no, porque el bosón de Higgs está dentro del modelo estándar y las partículas, eso que he dicho, estos tres pares de fermiones, tres pares de quarks, y en el fondo es el que da la masa a esas partículas, las que de alguna forma existían pero no tenían masa y por el bosón de Higgs adquirieron su masa en el modelo estándar. Es muy estándar, o sea, era muy muy esperable que se encontrara el bosón de Higgs. Pero lo que realmente no conocemos es esa otra materia que no está en el modelo estándar y que es la materia oscura, que es un 30% de lo que constituye el universo y prácticamente 25%. O sea, que ahora la cuestión es saber qué es la materia oscura. Sí, y hay ideas. Por ejemplo, hay una extensión del modelo estándar de partículas, que es una extensión a supersimetría, en el cual todas las partículas tienen su par antisimétrico y supersimétrico, vamos. Y lo que se explicaría es que alguna de estas partículas supersimétricas fueran realmente la materia oscura. Se ha hablado del neutralino, por ejemplo, como una de las posibilidades. Pero esto también se va a hacer un test de las teorías supersimétricas en CERN, y entonces a partir de ese test se podrá ver si realmente esa materia oscura son neutralinos o qué tipo de materia son. Porque, perdona, la energía oscura, que me quede claro, es el vacío. O sea, sí. La explicación que usted le da es bueno, el vacío. Estamos todavía mirando lo que es, porque estamos haciendo muchos experimentos. Estamos continuamente yendo a distancias mayores, hacia tiempos más alejados, más cercanos al Big Bang, ¿no? Para ver si siempre ha sido así, pero hay una cosa que parece que se mantiene, y es que tiene lo que llamamos ecuación de estado, igual que la ecuación de estado de un gas, la ecuación de estado de esa materia es tal que se corresponde a la energía de vacío, es la típica. Y por el momento estamos viendo esto, hasta dónde hemos llegado. Entonces tendremos que luego ir más lejos para ver si en efecto es así hasta llegar, pues no sé, el tiempo de la recombinación, etcétera. Muchas gracias. Sobre el concepto filosófico de inercia que hizo que durante 18 siglos científicos muy relevantes estuviesen aferrados a Aristóteles y les costase cambiar, que después se cambiase al modelo heliocéntrico y que incluso Einstein intentase hacer que el universo fuese estacionario, diese la constante cosmológica, después él se arrepintió, pero ahora lo habéis retomado vosotros. Sí. Todos los errores y la inercia que a científicos como Einstein le hace parar, o vosotros no tuvisteis miedo al ver que el universo estaba en expansión, porque todos los datos llevaban a eso, pero el ser tan valiente como decir, no, esto se está expandiendo, que después os ha llevado al Nobel, esa inercia, ¿cómo la vencisteis? Bueno, no había otra forma de explicar los datos, porque si explicaba los datos que una expansión que no se aceleraba o se frenaba, no había forma de ajustarlos. Entonces lo que había que poner era que la constante cosmológica o la energía de vacío era la que dominaba. Solamente era posible reconciliar los datos de esa forma. Sí. Pero si lo he entendido bien, de lo que vuestro trabajo era, cuando hay explosiones de supernova, de redshift, hacía muchísimo tiempo, muy antiguas, la expansión del universo es más grande que lo que estas supernovas se propagaban. ¿Cómo encontraste ese diferencial? Bueno,
lo que estábamos midiendo es, las usábamos como marcadores del factor de escala del universo, como marcadores del factor de escala del universo, o sea, su luminosidad como siendo fija o, bueno, calibrable de alguna forma, ¿no? Su luminosidad sabiendo que cómo va variando a lo largo del tiempo para cada modelo cosmológico. Entonces, el modelo que imperó durante mucho tiempo era el de Einstein de Sitter, que decía que todo era masa y que el universo, pues, se cerraría debido a la masa del universo misma, ¿no? Y nosotros vimos que, de hecho, no solamente no se cerraba, sino que era necesario poner esta componente repulsiva para explicar los datos, para ir cada vez más allá y ver cómo se iba curvando la curva de lo que es el factor de escala. No he traído aquí transparencias, pero para decirlo de alguna forma, nosotros hemos visto primero la fase de deceleración del factor de escala del universo, que es lo que se mide al tener un indicador de cosmología, y hemos visto primero la fase de frenado debido al peso de la materia, y luego a partir de estos 5.000 millones de años, cómo ha empezado a dominar esta otra componente repulsiva, que pensamos que puede ser el vacío, pero todavía hay otras posibilidades que están en discusión. ¿Hay una pregunta? Entonces, ¿el universo es pulsante o simplemente se expande hasta el infinito? Sí, se expande hasta el infinito, porque para que fuera pulsante tendría que tener una masa dominante y que ella fuera capaz de hacer que la deceleración, el frenado del universo, acabara en un tiempo finito. Y esto no ocurre así. Hay demasiada poca masa y hay mucha energía repulsiva. Es decir, que el universo se va a expandir indefinidamente. Hay gente que dice que de este mismo universo pueden salir otros universos. Esto es lo que siempre uno se plantea cuando habla de universos, porque sabemos que el nuestro puede haber sido uno de los muchos que se formaron a partir de una cosa que se llama multiverso, que es el sustrato principal del que estaba hecho el todo, ¿no? Que serían simplemente oscilaciones de espacio-tiempo. Según las teorías de inflación, ha habido distintas burbujas que se ancharon, sufrieron un periodo de expansión muy acelerada, que se inflaron de una forma muy fuerte, que luego han ido evolucionando con sus leyes de física, que cada una puede tener unas leyes de física diferentes. Pero las de este universo, desde luego, no son las de uno que vaya a colapsar. Quizás podemos pensar, aunque nunca podamos probarlo, que hubo otros que sí que en efecto recolapsaron sobre sí mismos, pero tenían que tener otras un dominio total de la densidad de materia. A ver, quería preguntarte sobre la materia oscura. No recuerdo bien si es la materia oscura o la energía oscura. Según los análisis que se están haciendo, experimentos en el CERN, he entendido que después de diferentes o múltiples colisiones se acumula materia o energía oscura. Uh-huh. ¿Eso es real? Materia oscura. Materia oscura. Sí, sí. Ellos forman por colisión partículas que no se verían normalmente y pueden formar, llegarán a la supersimetría, llegarán a formar las parejas supersimétricas, es decir, el neutralino lo formarán a base de colisionar hadrones y todo ese tipo de experimentos que se hacen. Entonces, al probarlas, al formarlas, serán capaces de decir si tenían la masa que uno esperaba que tuvieran. Entonces, si dan suficientemente masa como para hacer que sea esta densidad que vemos que está en las galaxias, que la densidad que mueve las galaxias es justamente una densidad de materia oscura. Hay un halo en cada galaxia que está
donde está focalizado casi toda la materia, y es materia oscura. Entonces, sabemos que forma gran parte de las estructuras, pero no tenemos todavía el candidato supersimétrico que sea el que la explique, ¿no? Pero hay candidatos. Vale, y aparte de eso, entonces, la materia oscura es gran parte de... O sea, es parte que no vemos de la materia, ¿no? Y había entendido que era un 93%, pero no. Ahora veo que son 70 solo. Sí, no, sí, 70 es la energía oscura. Mm. 90% es todo, más materia y energía oscura. Ah, vale. O sea, que conocemos un 5% de sí, lo que hay. Eso es lo que había entendido. Y luego otra cosa. Entonces, a partir de ahí, lo que conocemos de la materia, luego están los quarks esos, que también son partículas menores, con energía, ¿sí? Y, bueno... Pero estos son de, no son materia oscura, ¿eh? No, 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 es otra cosa, sí, son otros elementos, ¿no? Son del modelo estándar, partícula, son los estándares. Son partículas. Sí, son los que forman los protones y neutrones que conocemos. Sí. Y ahora respecto al experimento ese que se hizo sobre la velocidad del neutrino, que superaba la velocidad de la luz... Se vio que había eso, que un fallo, al final, sí. ¿Cómo quedó? Quedó que no era, que no se daba. ¿Que era un fallo? Un fallo, había un fallo técnico que hacía parecer que se moviera a velocidades mayores, pero no. En realidad, la idea de Einstein de que la velocidad límite es la de la luz, parece que se ha mostrado con mucha precisión. Es que tengo entendido que muchos otros aceleradores de partículas, como en Japón o en Estados Unidos, quieren hacer el experimento. Claro, querrán porque no se fía, para... no sé qué sí, rollo, ¿no? Exacto, sí. Querrán verificar los resultados. Sí. Bueno. Y entonces, ¿y tú has visto esto o esa información que te llega? ¿Es real esa información de que el neutrino no es más rápido que la luz? Bueno, esto yo en esto no estoy metida, pero lo sé porque los mismos jefes del experimento se... Intercambian información. Sí, y se retraen respecto a lo que habían dicho, es decir, se dicen que no fue así, que de hecho no había unos pequeños problemas en los contadores o los transmisores, algo que hacía que pareciera que había una señal más rápida que la de la luz. Sí, una diferencia de milisegundos o lo que sea, fue, sí. Bueno, menos. No, los segundos. Sí. ¿Y esto se realizó en el CERN? En el CERN. ¿O en Italia? O... Sí, el experimento en realidad se está realizando en distintos sitios, pero creo que los resultados son los de un grupo italiano, que yo no sé si estaba trabajando en el CERN, ahora te tendría que mirar, pero... Sí. Es que tengo otra información, por ejemplo, que dicen que se quieren apuntar el tanto los del CERN, pero que la que realmente encontró esa partícula que viajaba supuestamente más rápido que la luz era una científica iraní. ¿Así? Bueno, no eso sé. Eso he llegado a oír. No le he seguido el tema porque en cuanto se ha visto, digamos, como rechazado por los mismos que pusieron la noticia en los medios de comunicación, sí, entonces, sí, entonces ya lo he dejado de seguir, pero de hecho ha dimitido el jefe de la colaboración del experimento que publicó estos datos, ha dimitido, o sea que no son fiables en absoluto. Supongo que gracias. Bueno, pues ya que ha salido el tema de la constancia de la luz, ¿nos podría dar su opinión sobre la teoría de la VSL, perdón, la variabilidad de la velocidad de la luz? Pues yo no, la verdad es que yo creo que los test tan grandes que se han hecho de la constancia de la velocidad de la luz, que se llevan haciendo desde el famoso experimento de Michelson-Morley, que fue el primero en hacerse, hasta ahora son tan fuertes que realmente parece que sí que es la constante que va a ser siempre una constante permanentemente, ¿no? Si cambiaría mucho la física, cambiaría totalmente la física porque habría que modificar relatividad general, relatividad especial, todo sería diferente, todo el marco sería diferente.
pero se ha medido mucho en muchos lugares, en experimentos en aviones, se ha medido en interferómetros, y siempre da que la velocidad máxima a la que se mueve la luz es 300 kilómetros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo. Pero esto es tanto para el tiempo actual como, por ejemplo, para el tiempo de Planck. Sí, sí, sí. Vale, sí, gracias. Sí. En la experimentación que habéis tenido sobre la expansión del universo, hay un razonamiento, digamos, un poco humano, en el que piensas de que a medida que se expande, la energía cada vez es más débil. Entonces puede llegar un momento en que esa energía no tenga la suficiente, digamos, fuerza para seguir expandiendo. ¿Eso puede ser posible o no? No, porque resulta que esa, justamente la energía de vacío es como, es una energía del mismo espacio-tiempo permanente, es como una tensión, como si tuvieras una cuerda que de alguna forma tiene una tensión, pues el espacio-tiempo tiene esa tensión que es siempre la misma, y que es esta energía que solo a partir de que bajaron las densidades de las otras componentes ya se ha revelado ahí como presente, pero no puede disminuir porque tiene un valor de la ecuación de estado constante, o sea que va a ser siempre igual, se va a tener siempre el mismo comportamiento. Pero si decís que desconocéis todavía la mayor parte de lo que se compone esa energía. Sí, pero exista, los últimos datos que tenemos es que es muy similar a hace 3.000 millones de años, 5.000 millones de años. Estamos viéndola muy, muy similar a lo largo de todo el tiempo. Entonces, no vemos que esté cambiando ni en cantidad, ni en presión, ni relación presión-densidad. Siempre se da lo mismo, se está dando lo mismo. Por eso creemos que es constante cosmológica o energía de vacío. Gracias. Si no hay ninguna pregunta más, de nuevo agradecerte tu presencia y la charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.